Muy buenos días, compañeros y compañeras. Un nuevo vídeo, ¿vale? Como ya os dije, quiero hacer dos a la semana. El vídeo de venta de hoy podéis reservar, pagáis el arbolito sin pagar el envío y el próximo día completáis el envío si queréis, ¿vale? Que sería el domingo. Ahí ya cuando completéis los arbolitos, lo expliqué el domingo pasado, ya completamos el pedido, ¿vale? O sea, podéis reservar el arbolito, por ejemplo, me quiero quedar este, lo pagas. Pero claro, es mucho envío para solo un arbolito pequeño. Me espero el domingo. Pues ya está, dejas pagado el arbolito y te vas al domingo, donde pagas el nuevo arbolito que pagues y el envío, y va todo junto, ¿vale? Los gastos de envío, ya sabéis, son 10 euros. El que quiera el arbolito ya, se paga el envío y se envía, ¿vale? Se envían nada más pagados. Normalmente, si lo pagáis el miércoles, pues el jueves saldría, a menos que el repartido ya haya pasado y sale el día siguiente. Enviamos de lunes, martes, miércoles y si me lo pedís el jueves también, pero el viernes no enviamos, ¿vale? Aunque con MRV el sábado también os debería de llegar. El pedido, una fotito del arbolito que os guste al WhatsApp 6333-08043. A lo largo del día o de la noche os contesto si lo habéis reservado o no, o sea, si habéis sido el primero en preguntar por él y os lo quedáis, ¿vale? Es como siempre, así que vamos a pasar al vídeo para que veáis los arbolitos. Tempranito tengo el sol en la espalda. Hoy vamos a empezar por aquí. Mira, un pequeño loro pétalo de 15 euritos, ¿vale? Está recién podado. He cortado las ramitas y como veis está floreciendo ahora las puntas. Ahí trae otra florecilla y en aquella otra florecilla. Trae varias. Pequeño loro pétalo de 15 euritos. Son muy bonitos, de hoja roja, flor rosa. Precioso. Piracanta, semicascada. Con sus frutitos ahí colgando, ¿veis? Vale, yo le iba a dejar con la copa de abajo, pero os tengo dejado ese tirasabias para engordar la base y por si queréis hacer una segunda copita ahí arriba que puede quedar curiosa, ¿vale? Esta piracanta vale 18 euros. Esto es un almecino, mirad qué cosa más bonita, más gordita. Vale también 18 euritos, ¿vale? Está recién pinzado, ya está brotandito, lo pincé hace 2 o 3 días, estos son unas malas bestias. Y fijaros, tiene algunas ramitas de más largas que hay que cortar, pero por lo demás está precioso, ¿veis? 18 euritos también. Los cipreses de Inoki, esto son la variedad seca, la variedad japonesa de hoja pequeña. ¿Lo veis ahí? A ver, ahí lo veis. Son preciosos, son mini arbolitos totalmente, ¿vale? Disculpadme, acaba de pasar un tráiler. El trailer de una serie. La maceta es de calidad, es de estas que yo traía, ¿vale? Que usé un montón. Por ahí tengo más arbolitos en ellas. Y vale 27 euros. La variedad es mucho más cara y la maceta también, ¿vale? La calidad del arbolito es más elevada, ¿vale? Este sería el número 2. Un árbol más alto. Esto se pinza con los deditos y ya está. No hace falta podarlos ni nada de nada. Los hinoki se trabajan así, la variedad seca. O sea, no hay que ramificarlos ni nada. Y menos en este tamaño, que como veis ya son unos pequeños arbolitos hechos. La salud es perfecta, preciosa. Y la verdad es que para ser la variedad seca son baratos. Vamos con estas mini piracantas que os he traído. Mirad qué cositas más bonitas. Estas valen 15, ¿vale? Las chiquiturras. Tienen un pinzado reciente, hay que seguir formándola y si queréis en esta maceta o la cambiáis a otra, eso ya decidís vosotros. Yo las tengo hechas para dejarlas aquí chiquititas, ¿vale? Valen todas 15 euritos las piracantas. Son de fruto, creo recordar que amarillo, de las amarillas, pero no de la mía, de las que yo cultivo, que son una variedad única con Royalty, la amarilla normal, que es un poquitín anaranjada, ¿vale? Mira qué cosa más bonita. La hoja hay que reducirla, por supuesto. Yo no los tengo a pleno sol y las cebo bastante para que engorden. Entonces, pues no tienen la hoja muy pequeña. Pero fijaros qué bonitas. Ya sí las acabo de pasar al sol, pero unas horas, no todo el día. Mirad qué cosa más bonita. 15 euritos las piracantas. Aquí tenemos, estos son las gestroemias. También valen 15 euritos, ¿vale? Aunque sean más grandes. Vale, es lo mismo, la gestroemia 1, la maceta es preciosa, ¿vale? Es casi el precio de la maceta, o sea que es una ganga. La gestroemia número 2, chiquiturra,
doble tronco, la gestroemia número 3, esta es más gordita, tiene una primera rama ya ahí creciendo, hay que seleccionar y demás. La gestroemia número 3, inclinada, hay que bajarle esta un poquito, así para que coja el contrapeso. Esta sería la número 4. Aquí tenemos un manzanito, recién podado también, ¿vale? También vale 15 euritos el manzano. Esto es un tilo, que vale 18, tilia cordata. Este es el de hoja pequeña, que como veis, pues está precioso, ¿vale? Tilo de hoja pequeña. Premna japónica, arce nioi, le llaman a esto. Hecho en cascada con un primer diseño y todo. El precio, 18 euros, es casi el precio del trabajo, o sea que de regalo la maceta y el árbol. Vamos a poner también aquí un kaki hoy, ¿vale? Uno de nuestros típicos kaki, 15 euritos, mirad qué grosor tiene. Una ramificación bastante apañada. Yo no sé cómo van vuestros kaki, pero los míos van como toros, ¿vale? Precioso. Y solo voy a poner uno grandecito, que va a ser este pino rojo japonés, que vale 45 euros, ¿vale? Que está precioso. La maceta es de plástico, ¿vale? Ahí lo veis mejor. Está súper sano. Hay que cortar velas ya. Mirad las piñas que trae. Signo de que está sano, sanísimo. ¿Vale? Así que con este pequeñajo vamos a terminar. Los vídeos de los miércoles van a ser más cortitos. Espero que os gusten y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.